de quienes están afiliados a los fondos privados de pensiones tuvieron incrementos históricos, llegando a los 291 billones de pesos a corte de agosto. Buenas noticias para los más de 17 millones de afiliados que tienen los fondos de pensiones, que recuperaron las caídas de meses pasados y además en su consolidado alcanzaron nuevo máximo histórico. La situación se ha estado normalizando. Las desvalorizaciones presentadas en marzo, que fueron muy fuertes, se recuperaron en su totalidad para todos los portafolios de pensiones: mayor riesgo, moderado, conservador y retiro programado. Para lo corrido del 2020, los fondos de pensiones alcanzaron rendimientos por 5,2 billones de pesos. Para los últimos 12 meses, tenemos rendimientos por 16,2 billones de pesos. Para los últimos 24 meses, de más de 40 billones de pesos. Y desde inicio, de multifondos, de 128 billones de pesos. El gremio que reúne a Colfondos, Porvenir, Protección y Escandia señaló que la recuperación se debe a factores como la reapertura de las economías, la medida del Banco Central y del gobierno colombiano. También calmó el nerviosismo en los mercados los avances frente a potenciales vacunas, el paso del primer pico de la pandemia en el país y la culminación de las medidas de aislamiento.